Al corte de este domingo 23 de enero en México se registraron 20.872 nuevos contagios de COVID-19 y 98 muertes a causa del virus, reportó la Secretaría de Salud Federal en su informe técnico diario sobre la situación de la pandemia en el país. Con las cifras anteriores, México tiene 4.667.829 casos acumulados de SARS-CoV-2, así como 303.183 muertes. Además, la Dependencia de Salud reportó la existencia de 338.056 casos activos estimados y 623.593 sospechosos. Dentro de los casos confirmados por el virus, la distribución por el sexo muestra un predominio en mujeres con el 51.2% y la mediana de edad en general es de 39 años, señaló la Secretaría. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres y la mediana de edad en los decesos es de 64 años. Asimismo, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 5 semanas la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 y 40 a 49 años. Con respecto a las 10 entidades que acumulan más casos de coronavirus son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora, Puebla y Veracruz, que en conjunto conforman el 64% de los casos acumulados registrados en el país.